Hola a todos, buenos días. Bueno, ya se va a volver rutina enseñaros mi desayuno por aquí. El primer día no pude enseñaroslo, pero esto es lo que me pedí el primer día que llegué y sin duda yo creo que es mi favorito. Así que a disfrutar de mi momento favorito del día. Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, hoy me paso un poquito más tarde por aquí, la verdad es que hoy no paré en todo el día, como pudisteis ver en los vídeos anteriores, hoy os enseñé cómo nos traen y cómo tenemos que dejar nosotros la comida una vez terminamos ya, y bueno, el resto de mañana lo dediqué a entrenar y demás, hoy nos enviaron una actividad oficial desde la organización y también estuve en ello, aún tengo que terminar ahora cuando cuando termine de cenar porque un ratito nos no traerán la cena entonces me pondré a terminar la actividad de hoy y nada también dediqué un poquito a Instagram y demás que si no me seguís pues podéis encontrarme como Iris Miguelet allí cuelgo más cositas de las que podéis ver por aquí porque lógicamente tengo más tiempo para, para invertir en, en mis redes sociales aquí es un ratito en lo que os puedo contar un poquito más de lo que hago pero allí podréis ver mucho más. Y nada, hoy es mi cuarto día de cuarentena, me siento súper feliz, un día menos. Mañana ya me realizan la prueba de la primera semana aquí en, en Bangkok. Espero que salga todo bien y ya que así me permitan la salida de 45 minutos, una horita al día a las zonas comunes del hotel. Y hoy tocó labio rojo. Siempre los días de labio rojo me aportan una actitud y una fuerza increíble, se me puede venir lo que sea, que con labio rojo ese día va a ser de sí o sí. Y nada, muchísimas gracias por todo, veo que estos vídeos están teniendo muy buena acogida, que os están gustando, a mí me está encantando haceros, hacer los vídeos porque de una forma u otra os siento más cerca, me siento más cerca de mi tierra y, y no me siento tan sola aquí porque al final aquí estoy sola, todas las chicas estamos solas y... Y esto pues me hace sentirme más acompañada y que todo sea mucho más llevadero. Muchísimas gracias por estar un día más ahí y nos vemos mañana.